Entonces, Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo, e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Dijo luego Yahvé Dios: No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces, Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió, y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre.